Hoy hemos presentado la guía de mariposa de la Sierra de Córdoba. Junto con la guía de aves y con la guía micológica, la Delegación de Medio Ambiente lo que pretende es poner en valor el patrimonio natural de esta ciudad. Entendemos que es parte de nuestro patrimonio, parte de la capacidad también turística y de atraer a gente para que disfrute, en este caso de la sierra, para que se vayan con sus hijos y con su hija a reconocer ese insecto al que todo el mundo le tenemos tanta simpatía. Y en la guía se relacionan todas las especies que hay en la sierra cordobesa y se pueden identificar perfectamente. Vamos a aprender cómo viven, qué hábitats tienen, la descripción de sus tiempos de vuelo y, sobre todo, tenemos una riqueza, además, biológica espectacular. Y un poco es eso, documentar todo ese patrimonio para que lo disfrutemos los cordobeses y las cordobesas. Los protagonistas de todas formas de esta guía son los dos autores, que son Rafael Obrero Romero y Juan Manuel Sánchez Velasco. Gente que sabe mucho, como han demostrado hoy en la presentación, y se trata de documentar algo para que la gente disfrute.